¿Has notado lo que sucede al comienzo de Año Nuevo? La gente deja de fumar, los gimnasios están llenos y las personas son más amables entre sí. Nuevo año, nuevo yo. ¿Ves a todas estas personas motivadas un mes después? Exactamente, pensamos lo que queremos lograr. Tenemos algunas visiones poco claras en nuestras mentes y momentos de motivación de vez en cuando. Pero, ¿por qué no funciona? Aquí te mostraremos el ejemplo de una metodología muy específica y efectiva. Puede parecer difícil al principio, pero espera hasta el final. Verás que realmente tiene sentido. Comencemos. Antes que nada, encuentra tiempo para planear. No tiene que ser año nuevo o tu cumpleaños. Puede ser hoy o el próximo sábado. Simplemente encuentra un día en que tengas algo de tiempo libre y prométete a ti mismo que no encontrarás ninguna excusa. Es fácil decir, no quiero escribir nada, lo haré en mi cabeza. No funciona de esta manera. Una vez que hayas encontrado el tiempo y la motivación, escribe lo que quieras lograr este año. No pienses en el orden, las prioridades u obstáculos, solo objetivos generales. Luego, piensa en cada uno de estos objetivos. Trate de hacer que cada una de ellas sea smart, específica, medible, procesable, realista y de duración determinada. Te llevará de sueños a metas alcanzables. Ejemplo simple. No es suficiente decir perderé algo de peso. Deberías escribir perderé 5 kilos hasta el 31 de octubre de 2018. No quiero ganar más dinero, pero ganaré 5.000 euros más que el año pasado en mi próximo informe fiscal anual. ¿Ves la diferencia? Si tienes tus metas SMART, trata de justificar cada una de ellas con 5 razones. Antes que nada, este ejercicio te ayudará a encontrar metas que no son importantes para ti. Si no puedes probar su valor, no deberías pasar demasiado tiempo pensando en eso. En segundo lugar, la lista te ayudará a motivarte durante tiempos difíciles. Por ejemplo, querías tener más dinero, pero hay muchas otras cosas que quieres comprar tú mismo. Abrirás tu lista y verás estas razones para ahorrar más dinero. Es motivador, ¿no? Recuerda planificar todas las áreas de tu vida. Tendemos a enfocarnos en planear nuestra carrera profesional o bienestar físico, pero también debemos recordar a nuestra familia, las relaciones, los amigos, la mente, la paz, el autodesarrollo, el futuro. A veces escribir me reuniré con mis viejos amigos de la escuela secundaria o pasaré una noche a la semana, por ejemplo domingo, solo con mi esposo o leeré al menos un libro al mes nos ayudará a enfocarnos en estas áreas. Ahora intenta poner todos tus objetivos en orden, desde el más pequeño al más importante. Esta es una parte crucial de la planificación. Piensa cuidadosamente. Si tienes todos tus objetivos detallados, justificados y ordenados, intenta planificar la primera actividad para cada objetivo. Dividir cada objetivo en pequeños pasos lo hace más fácil y verás el progreso más rápido. Hazlo como en estos ejemplos. Perderé 5 kilos hasta el 31 de octubre de 2018. Llamar a Tim y preguntar si él quiere comenzar a correr conmigo. Ganaré 5.000 euros más que el año pasado en mi próximo informe fiscal anual. Inscribirse en el curso de administración. Me pondré en contacto con al menos 5 amigos de la escuela secundaria. Llamar a Gina y ver si quiere quedar para tomar un café. Y ahora el último paso. Pon los plazos para cada paso de tu objetivo en tu calendario. Las fechas límite pueden ser desafiantes, pero ser realistas. Lee tu lista, por ejemplo, una vez al mes. Haz cambios si los necesitas. Manténlo actualizado. Este es el final de la metodología. Te recomendamos encarecidamente que lo intentes. Puede parecer mucho tiempo, pero los resultados te sorprenderán.